Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video del día de hoy. Vamos a estar trayéndoles un nuevo capítulo de Curiosidades de Miraculous. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un dato oscuro de Killing. Así que comencemos. <music> Créditos a Ann en Twitter por la información. Thomas Astruc ha explicado el guion origina, el origen de Killin. Ese tweet es viejo, así que por eso dice que hoy se estrenó el capítulo Killin, pero si no, porque eso fue por ahí en febrero. Pero bueno, ¿por qué censuraron el, esa censura en Killin? Fue por el tema del abuso policial. Así que vamos a comenzar a leer esa información. Primero, el origen de este. Thomas cuenta en sus tweets respondiendo a una usuaria que se sorprendió entre, ante el episodio Killin y su mensaje que quiere mostrar. Y pues bueno, menciona que el capítulo fue inspirado durante las protestas de los chalecos amarillos ocurridos en el, en el 2018-2019. Los chalecos amarillos son manifestantes que usan la vestimenta indicada que iniciaron sus protestas en el año 2018 por el alza del combustible. Luego con eso se unieron más personas para pedir el aumento del poder adquisitivo e injusticias fiscales. Esos movimientos fueron fuertes en su momento ya que se encontraron casos de abuso policial como pérdida del ojo, de manos o de heridas en la cabeza. En su momento hubo 6,400 detenidos y 2.100 heridos por abuso en su momento. Ahora con este contexto, sigamos. Tomás cuenta que en su momento él estaba paseando a su bebé al parque y vieron a los manifestantes rodeados por la Compañía Republicana de Seguridad, Fuerzas de Seguridad de Policía, donde él vio envuelto de gases lacrimógeno usado por los policías. Él se preguntó a qué extremo llegaron a usar la violencia ante los manifestantes, lo cual le llegó a inspirar este capítulo, de cómo por un incidente menor la situación se podría degenerar fácilmente si la ley o las órdenes se aplican a ciegas. Y es por esto que en el capítulo con Sabina Ciegas, Roger escuchó lo que dijo el inspector y por eso la detuvieron. Y en este caso fue un, fue un incidente menor para que se tomara tanta exageración y usen la fuerza contra ella. Thomas continuaba diciendo que Sabine, pues Bueno, Obviamente no vamos a colocar toda la información, solo colocamos como tipo lo más importante. Entonces sí, al parecer Thomas Astruc se inspiró en el capítulo número 20, Kilin, de esta cuarta temporada. Sobre esas manifestaciones que hubieron en Francia... En los años 2018-2019. Por allá por las temporadas 2 y 3. Sí, 2 y 3. Entonces, por eso. El tema, como ya creo que todos sabemos. El tema de Killin es... La, gracias a la comatización de Sabine. Es por, la, por el abuso policial. Porque Roger decidió escuchar más fácil al inspector. Que a la mismísima Sabine. O sea, él decidió solo escuchar una, una parte de la historia. Solo decidió ver la, una cara de la moneda. Y no quiso ver la otra. Entonces, pues, eso es lo que ocurrió. Obviamente, pues, Thomas Astro, eh, este capítulo, pues, él se inspira en, en, toda en todas esas protestas. Y obviamente no nos mostró pro, eh, gente protestando en ese capítulo, solo nos, nos mostró ese abuso policial. Pero, pues, aunque el capítulo Killin, no, digamos, digamos, no es el mejor, porque en sí el capítulo Killin es uno de los aburridos. Porque, pues, a pesar de que Marinette, la mamá de Marinette fue acumatizada. Por primera vez en este capítulo, pues de verdad sí decepcionó. O sea, por lo menos decepcionó porque pues yo pensaba que si la mamá de Marinel iba a ser y iba a ser un capítulo bien bueno. Pero pues no. Pero, con tal que el tema que trata Kilin es un tema mmm, muy fuerte en sí. O por lo menos fuerte y por eso se debió a esa censura que le hicieron por allá en, en Francia, sí, en TF1 en febrero. Obviamente el tweet dice hoy, pero pues... En sí ese tweet es muy viejo, creo que es como de febrero o así, solo que apenas venimos a hacer el capítulo de Miraculous hoy. Pero esa es una curiosidad. Vemos que en sí ellos se han inspirado en un tema muy fuerte que ha vivido en Francia o bueno, pudo presenciar Thomas Astruc, ya que pues ahí nos contaban que él estaba paseando a su hija y fue envuelto en unos, la en unos gases lacrimógenos, lo cual pues... Eso le conllevó a la inspiración del capítulo, que aunque ese capítulo se estrenó ya dos o tres años después, pues trata ese tema. Y aunque no está mostrando a la gente protestando con los chalecos amarillos o así. Pues es, nos muestran ese tema que al parecer el, la policía estaba escuchando más fácil una parte y no decidió escuchar la otra, que es algo que estábamos viendo acá con Roger, que él decide escuchar al inspector y no decide escuchar a Sabina, aunque la conocía más fácil a ella, pero Roger es Roger. Y también pues tiene que tener un poco de desconfianza, porque pues, o sea, la ley es la ley, pero también no hay que llevar la ley a esos extremos. De, a, a esos extremos para como dice en el tweet a ciegas o sea a acusar o capturar a gente o en, encerrar así a gente a ciegas que no tienen nada que ver con toda esa información entonces pues bueno esos son temas aunque Killian no sea el mejor capítulo trata un tema demasiado importante que uno debería aprender y entender bueno chicos no siendo más yo me despido nos vemos en un próximo video Quería avisarles que ya voy a acabar esta sección de curiosidades de Miraculous. Ya vamos a empezar una nueva, así que ese prácticamente es el último episodio de las curiosidades. Obviamente vamos a estar haciendo videos de curiosidades, pero ya no van a estar dentro de la serie o ya no serán los domingos como siempre lo hemos hecho. Igual quiero agradecerles y pues bueno, vamos a empezar una nueva sección el otro domingo. Suscríbanse en el canal, denle like a los videos y comenten. No siendo más, me voy. Así que bueno, bye.